Esta carrilada era dos veciños que corrían eles aquí e cedéronola, xa levamos 4 anos con ela, entón nós nada máis que lle fixemos uns arreglos. O objetivo é chegar abaixo. Como te llamas? Tomás. E que grupo representas? Escudería Roberto Lago, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda más o menos una carrilana en hacer el recorrido? Esta estaba feita ya, modificamos ya algunas cosas, nada más. Sí. ¿A qué grupo representas? ¿Una escudería, grupo? No, vine solo, siempre solo. ¿Hace muchos años? Sí, muchos. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene esta carrilana? Tengo bastante, sí. Pero fue una renovando, sí, de cada poco, pues cambiando un poco. ¿Es la única que tienes? ¿Baja siempre con la misma? No, tengo otra para estrenar, Valdubín. De Málaga. ¿Y a qué grupo escudería representa? A ver, somos la escudería Infonet y bajamos en la categoría de las rápidas, las carrilanas rápidas. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene esta carrilana? Pues tiene, horas no están calculadas, pero sobre 8 meses de trabajo. 8 meses. Sí, pero horas no lo sé, igual 500, 600. ¿Y qué tiempo de bajada hacéis más o menos con una vez? El tramo está en 2 minutos. Para abajo de 2 minutos, 1 minuto 70, 1 minuto 80, por ahí está. ¿Lleváis mucho tiempo compitiendo? Uf, yo competí en su día, ya en el 93, 94. Esta es la primera competición que hace esta carrilana, sí. ¿Quieres dar un saludo a alguien, amigo? No, a ver, agradecer a la gente que me ayudó a construirla y el apoyo que tuvimos de amigos y eso. ¿Vos lleváis trabajando en esta carrilana? 2 semanas, pues. Sí, por ahí. Sí. 2 semanas. ¿Hace mucho que competís? Ah, la primera vez, tú vas. La primera vez. Un fichaje, ¿no? ¿Y los demás ya bajaste 2 años? Un saludo.
atletismo já 6 anos, tinha 22. Ai, querido, acho que isso pode. Apresentais algum grupo? Deveria. Que bom, não. Como nos chamamos aqui? Chiquinho de Cavalho. Ah, vale. Qual é a vossa categoria? Rápido. Rápido, né? Just get started. Mira, me llamo Martín Laje. Pues mira, Guerrán la verdad que es de un compañero que me la dejó, me la ofreció a bajar una vez este año, la verdad que fue cuando empecé, me la ofreció a bajar. Y nada, pues primera vez estamos aquí en Esteiro y para probar, ¿qué tal va? Es el primer año que... Sí. Que este es mi primer año con Carrilana y nada, pues va bastante bien, muy contento y divirtiéndome mucho. Antonio, Toti, la zona de Ferroterva, que nos conocen aquí. ¿Hace mucho que compites? Este año empecé. Este año empecé la carrera en Vimianzo y esta es mi segunda carrera. Disfrutar y gracias a, a esta gente que nos acoge aquí y nada más. Que dice. Pues muy bien, muchas gracias. A vosotros. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, I think about it now. Blow the speaker. I'll speak louder. Let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just got them like. Nah, eu fun de copiloto 2 anos. Este é o primeiro que vou conduzindo. Deixaram-lhe. Não, pouco lhe havia que fazer. Uma semana, aos poucos. Representais algum grupo, escuderia? Não, a Ratilha, porque é o nome que tem já. É a escuderia que levavam eles. Hola, ¿cómo os llamáis? Yo chamo Ian. Yo Manuel. ¿Hace mucho que competís? Pues yo competía desde pequeño, pero no me dejaban bajar y ahora se llama Carlán. Y... Bueno, la primera vez. La primera vez que bajo. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene esta carrilana, más o menos? 15 días. Más vacaciones de mi pai. Ya gracias a pai de Anxo, que fue el que nos hizo carrilano en este. Después sus amigos también que nos apoyan. Yeah, but that crown need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Deck a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And them other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching it. I don't like it, I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
De las carrilanas. Pues maravilloso, estupendo.
Llevas muchos años viniendo. Sí, ya llevo 5 o 6 años viniendo y seguiré viniendo. ¿Participaste alguna vez? Sí, por supuesto. Seguiré participando, bueno, en segundo plano, que tenemos una carrilana que está aquí al lado, pero bueno, seguiremos viniendo. ¿Qué? Hay que ser muy valiente para tirarse. ¿Qué escudería representáis? Ah, Ferrari, por Dios. Ay, bueno, perdón. Verdoso Sport, Verdoso Sport. Perdón, perdón. Antes era Ferrari. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Qué le pasó a vuestra carrilana? Nada, estamos mirando a ver si queimó porque estaba muy fluía mucho, pero queimó a roda, la roda, no queimó el casquillo. Eso para mañana pues complicado. Y bueno, a pesar de eso, ¿qué tal la carrera? Bueno, podía ir mejor, pero no me puedo quejar tampoco. No la pude probar, tampoco voy a echar antes conduciendo, tampoco voy a escuchar tampoco nunca atrás. Pero bueno, por el resto, bueno, venéis de más. ¿Cómo lo veis para mañana? Bueno, complicado. Sí, pero a ver, ainda no sé el tiempo tampoco. Muy bien, muchas gracias, chicos. Hola chicas, ¿qué os pareció el evento? Bueno, genial, nos encantó. Lleváis muchos años viniendo. Yo vivo de aquí a casi, aquí al ladito, así que llevamos muchos años viniendo. Ellas el primer año que vienen y se quedaron encantadas también. Sí, sí. ¿Y participar alguna vez? Participar para el año que viene yo y esta chica de rojo, lo más probable. ¿Vais a hacer vuestra propia carrilana? No, estaremos con las escuderías de gerente, que son las más bonitas. El piloto e o copiloto. De toda vida. Quedó campeón a nuestra carrilana, la pole position. No sé qué más queréis preguntar, qué queréis saber. ¿Qué tiempo hicisteis? ¿Qué tiempo hicimos nos? Bueno, vamos a ver, nos 10 minutos. Porque tuvimos que hacer una parada. Bajábamos 5, las edades variaban desde 3 años, a más nova, a 45, que yo era o más bello. Y tuvimos que parar porque vinha una carrilana muy rápida detrás, paramos y pues continuamos. ¿Participasteis en qué categoría? En las lentas, con 10 minutos, ¿a ti qué te parece? Hace mucho tiempo que participaste. ¿Qué participamos? Yo toda la vida, realmente yo gané 3 veces, y ti que es el tercero año, ¿no, Ale? Fala. Sí, sí. Mucho trabajo en las carrilanas, ¿cuánto le dedicasteis más o menos? Sí, bueno. Unas orillas. Ya estaba realmente hecha y fue echarle una manita para engrasar y preparar. ¿Y para mañana cómo lo veis? Mañana vemos lo peligroso, muy peligroso. Tenéis pensado llegar abajo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Os cinco otra vez. Yuli, la mesa está servida, la sopa está caliente. Ready pa' sonar la monga. Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella está por un accidente, no me importa si te crees y si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero 20 años. Yo no quiero que sea solo para mí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella se ve. La conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula.
con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Ya la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías. Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida. Estás no sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy pa' darle color. ¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. A ver, ¿qué te hiciste ahí en la pierna? ¿Accidente de pilotaje? Bueno, sí, foi antes que facendo a pole baixamos un poquinho apurados. Fomos a unha frenada sola. Baixamos un pouco apurados, é a primeira vez que baixamos. E bueno, ben, quedamos de octavos na general e na nosa categoría quedamos segundos. Ora, na carreira, a ver se seguimos a ganar. Hace mucho que participáis? No, é o primeiro ano. E ya vais viéndolo, sí, ¿no? Mucho tempo. Sí, vendo moitos anos, desde pequenos vimos a verlo. Eu polo menos, a ele tamén. Que tal va a venta de camisetas? Bueno, vai indo. Sois aquí de Esteiro? Eu non, eu son do Concello, pero non de Esteiro, son de Louro. Ela sí. Lleváis moitos anos viniendo a este evento, non? Supongo. Bueno, o evento sí, vendendo así é este o primeiro. E participar nunca participaste? No. Non me atrevo. Os vais a animar algún año? Non creo. Cuando vayan con cuesta arriba, sí. Non creo, igual nunha lenta, pero non. Aquí o que máis vende van sendo o viño ese e máis a cerveza. Mucha fiesta, ya vais toda la noche. Ah, sí, yo. Desde fai un pouco. Bueno, acabamos de bajar ahora, hace un ratito, pero muy bien. Esta tarde a ver si vemos toda la salida de la carrera. ¿Sois aquí? Sí, bueno, mi pareja es de aquí. ¿Hace muchos años que lleváis viniendo? No, este es el segundo año que vengo a las carrilanas. El año pasado vine y este es el segundo año que repito. Este año un poco liado al estar en la organización y bajar no da tiempo mucho, pero bueno. ¿Llevas muchos años participando? Pues debo llevar unos 9 o 10 años participando. ¿Y qué tal? ¿Ganaste alguna vez? ¿Quedas entre los tres primeros? En las primeras nunca aún. En individuales, en niños y en lentas. Me falta la rápida solo. ¿Tienes carrilana propia? ¿La hiciste tú? Tengo una carrilana que tiene ya 5 años, pero cada año anda peor y no le doy como el mal.
¿Cuánto tiempo te llevó fabricarla? Pues unas 2 semanas. Mi padre es carpintero y eso ayuda un poco. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres saludar a alguien? Darle las gracias a mi padre por la carrilana. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, sí. Cuéntale por qué se pone tan roja. Porque es holandesa, bro. Vale, vete, vale. ¿Es el primer año que vienes? No, no. Vale. ¿Cuánto llevas más o menos? De carrilanas, es mi primera. Tenemos un probato en el grupo. ¿Como participante o vienes a verlas? Vamos a probar ser participante. ¿Pasaste, hiciste las pruebas allá? No, no. Mañana, ¿no? Sí, sí. ¿Y piensas participar más años, hacer tu propia carrilana? Vamos a ver si es divertido o no. Como a todos os anos, é unha festa tradicional de Esteiro. Aquí vivimos por e para as carrilanas. Participaste alguna vez? No. Eu sempre desde fora. E tienes pensado participar? No. Teño yo moito medo e moito respeto ás carrilanas. A ver, que tal estáis vivendo o evento de las carrilanas? Ah, isto é unha maravilla, é impresionante este pueblo de Esteiro. Esto de las carrilanas Marqués de Vinzoja é unha bomba. ¿Hace muchos años que lleváis viniendo? Este es nuestro tercer año como patrocinadores de Marqués de Vinzoja, nuestro tercer año viniendo a disfrutar de las carrilanas. ¿Participáis? Sí, claro, con nuestra botella de vino que aún no ha llegado. Yo vamos aquí con las niñas, con mis hijas y todo. ¿Participan también en categoría claro, de niños? Todo, categoría de niños, y yo como él es. Yo uso más neno que él es. ¿Y qué tal? ¿Cómo pilotáis? ¿Y pensáis venir muchos más años? Sí, sí. ¿Tenéis pensado hacer alguna carrilana vuestra propia? No sé, aún no sé. Puede ser, ¿verdad? Sí. Pues a la nuestra ya la hicimos, que es la botella de Marqués de Vinzoja, con la que bajamos. Pero a lo mejor ellas algún día quieren hacer alguna, ¿o no, Julia? Sí. ¿Hacemos una carrilana por año? Bueno, sí. ¿Te la enseñas? Vale. Es la nuestra, una botella de vino en fibra y vidrio. No es la tan tradicional como estas de madera que podéis ver aquí detrás, ¿no? Pero ahora aparecerá por ahí, es diferente. ¿Y de tiempo qué tal lo hicisteis ayer? No, nosotros no buscamos tiempo, buscamos solo diversión. Prefiero llegar el último, no quiero ganar. Hay que pasar, disfrutar y saludar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo les decimos por el camino? ¡Vinzoja! ¡Vinzoja! ¡Vinzoja!
our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me, noches, ya estamos aquí para empezar la entrega de trofeos, esta nueva edición del Gran Prix de Carrilanas, Marqués de Vitoja 2015. Espero que se rematara de ahí, de mallar una empanada y de degustar esos piños, esos caldos a tierra, esos mágicos Marqués de Vitoja. Así que estamos a todos listos, como siempre, voy a pedir que haya velocidad, como hay en las Carrilanas, pues que haya velocidad para subir. Así que cuando vayamos chamando, los distintos premiados, subid rápido a formar aquí un podio. Vamos a dar rápidamente los trofeos. A alcaldesa María José Alfonso, alcaldesa del Concello de Muros, Elavi Fernández, la organización de las Carrilanas, y también Mario da bodega Marqués de Vitoja. Gerente, por supuesto, que también vaya a hacer entrega de varios trofeos. Dito esto, empecemos, que fai fresqueiro, vamos con los tres primeros clasificados nas Carrilanas de Rapaces. Terceiro clasificado, escudería Robert Lago, copiloto Tomás Fernández, piloto José Manuel Lago. Segundo clasificado, escudería Javilla, piloto Samuel Romaní, copiloto Caio Romaní. El primero clasificado, gañador na categoría de Rapaces, escudería Cachis Boys, copiloto Manuel Priegue, piloto Anxo Gómez. O gañador, o tempo que marcaron Anxo e Manuel foi descomunal. Sétima Carrilana na pole. Pois aí están conformando o podio. Que sobe forte o aplauso a la meda de Esteiro. Bueno, tampoco vos quedéis a vivir en un podio que hay más que hay que dibujar aquí, o sea, Peña, chavales, buen feito. A ver, Manuel. Quiero agradecer ya a Isidro por la carrilana que nos fixo, a Laura do Ruño por las camisetas, a gente dar las gracias a todos los que nos animaron por el circuito de Anxo. A Ferragús aquí. Aquí. Veña, pues eran las Carrilanas de Rapaces, sin perder un segundo. Vamos a hacer entrega do premio piloto máis novo. Quedaba pendiente do ano pasado facerlle entrega do trofeo, do seu trofeo, a Xavi Figueiras. Que suba rápidamente Xavi Figueiras e participar a hoxe, que suba a recoller a medalla, Todos os menores de 18 anos que participara de hoxe no Gran Prix, subid rápidamente a recoller a vosa medalla. We are the champions.
Déjame decir, Manuel Priegue, que falta champán. Pero ti, cos pais ya te vas a poner a dibujar una botella de champán, compadre. A todos ellos, fuerte ese aplauso a la meda de estar. Aquí está las juventudes carrilanas, o potencial do futuro. Y moscas carrilanas lentas, tercero clasificado. Escudería Pafarea Samusiana, copiloto Álvaro Quinteiro, piloto Mario Toba. Todo el mundo que acudiza a Esteiro todos los años a apoyarnos a una fiesta que no está apoyada como debería estarlo, pero lucharemos porque siga adelante. Bueno, este podium va dedicado para una persona, para el señor Cachiño, que tuvo mucha paciencia conmigo. Gracias, Cachiño. Bueno, xa lo quero dicir que somos uns putos gallinas por baixarras lentas, pero co pasei pipa. Viva Esteiro, hostia! Me cago en Dios! Eu sou o cuñado e non se casa este ano, carajo. É unha confirmación importante. É que os cuñados nesto mandan a Cristo, compadre. Forte ese aplauso por o podio das carrilanas lentas co triunfo de Funeraria Team. Na modalidade de un piloto, terceiro premio, terceiro clasificado, Escudería Carbonilla Cero, aplauso para Darío Varela. E atento. E como non, primeiro clasificado na categoría de un piloto, primeiro clasificado Escudería Braña Xor, Juan Dosil Juancho. E como non, primeiro clasificado na categoría de un piloto, primeiro clasificado Escudería Braña Xor, Juan Dosil Juancho. Que, costou, non? Costou, pero bueno, guai. Dase ben estar no podio, non? Si, sí. Gracias a la organización que me deixou perrilar, que senón non vai xa, eh? Din que estando no podio que se elija un espeso. Juancho, a veteranía é un grado, non? Bueno, vais perdendo tamén algo de experiencia. Vais perdendo algo de experiencia, non? Algo de reflejos, pero de experiencia vais ganando, hombre. É diferente, vais xar sempre de dous. É o primeiro ano que vais de un, pero bueno, non me queixo. Que te vas a queixar que estás no máis alto do podio, compadre? Bueno, pois ese é o podio. Terceiro, Darío Varela. Segundo, Denis Rodríguez Maneiro. Primeiro, Juancho Dosil de Braña Xor. Reciben os correspondentes trofeos. ¡Fuerte ese aplauso arriba, Esteiro! Bueno, a pregunta é clara. Ese cómodo escunchado que se llevó tacromer, betadine, sal... ¡O poca agua esa! No te han ponido ninguno. Embarca ahí un poco, marca ese bizoja, verás cómo se va curando. Igual se cura en falso primero, pero después va curando, ¿eh? Venga, pues ese aplauso para él, son o podio en carrileras de un piloto. Con dúas mulleres apexadoras para que non se queden os trofeos sin entregar, vaise dar aos participantes mixtos. Terceiro clasificado, Escudería Gerente, aplauso para Olga Vara. Que vaya subindo e Candela, a segunda clasificada, Escudería Gerente tamén, Sofía Bouzas. É a primeira clasificada, unha mítica, unha das que sempre están aí. Escudería Gerente, copiloto Doris Vélez, piloto Isabel Suárez Apeja, forte o aplauso. A teladas carrilanas. Bueno, é un sentido corporativo, non? Tuve que deixar a Ramón, porque a organización non deixar ninguna camiseta. Tuve que quitar a miña e deixar. No, que Ramón e Fulón non pouco, non? Sí, un pouquinho, sí. Tambén lle de preguntar se botou Cromer, Bertadini ou... A ver, ¿temos o podio completo? ¿Sí? Vou pidindo xa un aplauso. ¡Veña, que soy fuerte ese aplauso! ¡Aplausos!
Ese aplauso, Isabel Suárez, ahí está. Escudería gerente a un piloto llamado Ramiro García Núñez, gerente. ¡Más fuerte ainda, que entró en la vida de Esteiro! Que se ha perdido ya en la noche de los tiempos y que le quedan mil y una todavía por correr. Bueno, gerente, hasta cando. Hasta cando seguimos corriendo. Hombre, hasta que corpo a Juante, claro que sí. E facendo carrilanas tan bonitas, hasta cando? Hasta que corpo a Juante tamén, non? Non, eu creo que teñen proyecto dúas. Había de ser un estreano, pero non puden porque tuven que reparar os outros. Pero si teñen proyecto dúas. Teño que facer a careca, a mala esteirana. Eso. Bueno, cariño da xente de Esteiro compensa todo o traballo que faz. Sí, creo que sí. Pues veña, dade yo outro aplauso ben forte que o compensa, claro que sí. Ese aplauso para gerente, para Ramiro García. O premio para Carrilana do Ano, Escudería, Infonet, Pilotos, Edu Brea e Tuno Abeijón. Recibo premio antes. María José Alfonso, alcaldesa de Muros, que lle fa entrega do correspondente trofeo. Que, era curradita, carrilana? Era, todo gracias ao construtor. Que tal, levábase ben ou tuves que tirarlle do aire para encendela? Bueno, o motor iba mal, pero do resto, perfecto. A ver, si, lástima de que hoxe non me toca facer subir a Vidal para que me pregunte o truco do líquido mágico que leva a bomba de engrase da carrilana do Rallo de Solleiros. Ese aplauso para a carrilana máis... A carrilana do ano. A carrilana máis elaborada. Gerente que lle fai entrega deste bonito trofeo. Que vas a dar un par de avances para beber de un trajo. Ah, bueno, repartir con los compañeros que me ayudaron a pasela. Bueno, creo que tengo una mariscada pendiente por soltar a pasar la meta en la pole a las cuatro rodas. Este año no sé qué voy a hacer, no tanto. Bueno, por lo de pronto pone fecha mariscada a ver si puedo ir, lógicamente. Ese aplauso para Juan Dosil, para Juancho. E ahora ven tamén un premio ben pavero para carrilana máis chambona. A ver, David Fernández, presidente da organización, requiro a túa presencia para que me especifiques e lle contes aquí a toda xente congregada que é ser chambón ou que é a carrilana máis chambona. Chambón é unha chambonada e cando se fai con 4 puntos e 2 tablas, pois unha carrilana chambona. Unha carrilana chambona que fai un tabán, un cheiro giso, que lle que é? Que se mete aquí un chisme, un chintófono, fuchicas aí un pouco, xa está, elo. Para carrilana máis chambona, escudería Carbonilla Cero, Andrés Sández, aplauso. Carbonilla Cero. Que me contas? Esperabas levar o agasallo da carrilana máis chambona? Eu esperaba pasalo ben, nada máis. Forte ese aplauso, recolle sentado, séntase. Na parte número 3 do queixo. Solo dar as gracias e viva Esteiro, oía. Pero de suelto a costa de creo hasta hoy xa chegando Freixo, O ano máis é mellor, chaval. Por o ano máis é mellor, como non, of course. El xa nova carrilana máis chambona, aí estaba Andrés, imos co trofeo Roberto Lago, o trompo do ano, mellor trompo en chegada en meta. Escudería, Marqués Rizoja, para Frando Español e Perrecho. Dillo, coño, aí, dale un puñazo a ese Víter Cas, perfecto. A ver si non tira comigo. Aí está Frando Español, que só ese aplauso. Fran, a pregunta é clara.
é máis difícil de facer o trompo en meta ou coller a trompa á noite? Home, depende como mires, a ver. É outra pregunta que non se me olvide, fixeste a promesa no programa de 5FM das Carrilanas, se janabas e isabas de fumar, non janastes, pero por o ano que pasa? Para o ano que preparadevos todos porque non tenes nada que facer. Escoitades todos, non tenes nada que facer. Antes de nada, onde ando por aí? Bonallo, Bonallo, Abonai, Louro, Rama, onde está? Ei! Onde está? Levanta a man! Ei! Para o ano, papámonos, pero con galletas, pero fontaneda, Non, escuela. Forte aplauso para Fran, recibe da alcaldesa María José Alfonso, aí recibe o premio. Vaya crack, vaya crack. Bueno, por o ano, jane ou non, vámoslo ver fumando Celta sin filtro. Ou viene, daí para arriba, ese aplauso. Que sentimentales son, sempre andan casintas Andy Lucas. Grandes, grandes. Aí estaban, eles levaron o trofeo Roberto Lago, o trompo do ano, mellor trompo chegada en meta. E imos co trofeo ladrillo. A galleta potente, pero non a galleta cuétera, fontaneda, nin Sancho Panza, nin... Non, a galleta, a torta, o castañazo padre, o trofeo ladrillo, escudería gerente, trofeo ladrillo para Adrián e Manu Degui. Aí están Adrián e Manu Degui, que soe forte ese aplauso para reconfortalos, que sea un bálsamo de fiera brás, que lles cure as feridas. Mira con que cara suben, din, joder, compadre. Manu, como foi a castaña, home? Pois xa ves, cheo de tortas por todos lados. Que foi, un fallo mecánico, un fallo de pilotaje, un fallo de todo? Este que é un cristo. Pero que lle fixeste, lo? Fixe unha jaimitada aí, saleu mal. Bueno, el jueves hay que ir a Arroz, chavales, que haga mejor suerte por ano. ¡Ese aplauso para ellos! Manu de allí e Adrián. Otro de los momentos bonitos anoite. O trofeo, na memoria, de Pepe Agrelo, do eterno profesor, que este ano también le va compartido. O trofeo, pues a memoria de Pepe Agrelo e también a memoria de Pepe do Campo, dos grandes esteiráns, dos homens da cultura, que merecen un aplauso grande. Eles levan pois o trofeo máis teatreiro todos os anos, son o emblema do trofeo máis teatreiro. Ese aplauso na memoria de Pepe Agrelo e de Pepe do Campo. Que andaba por aí Cristina dicindome que as cativas van poden subir. Claro que sí, Cris, sube as cativas e veñen por aí. Elas son as... Forte ese aplauso, recolle gerente. Hay que volarte a una persona tímida, tampoco vamos a poder subir aquí arriba, ¿no? Este de verdad es el premio que más emoción me da. Subí muchas veces al podio, pero como esta vez, recordando a Pepe Agrelo y a Pepe do Campo, esto es el mejor que tuve desde que estoy. Forte, forte, a la media de Esteiro, forte o aplauso. Ten que marchar para o mar, Fai unha hora que marchou. Sinto moito non estar ele aquí, os dous, e ele, que é un verdadeiro teatreiro, este sería terrible. Ese aplauso para Bolato tamén, como non? Outros que ningún ano fallan e aportan e suman o que lle toque máis. O gañador da pole position, escudería Talis Boys, Raúl Rodríguez, Lois Rodríguez, un minuto. Fortes aplauso. Aí sube arriba, Lois e Raúl. Trofeo guapo, guapo,
este trofeo para Maceiras. ¿Dónde está? ¡Que suba! ¡Maceiras para arriba! ¡Peligro! ¡Pasa para aquí! ¡Bota viña Taberneiro! ¡Bota viña do Ribeiro! A mí no viño no me gusta. A ver, ¿qué te a ver, chavales, 1 minuto 57 segundos. ¿Contabades con ese tiempo? Yo contaba con hacer un 50, tío. Carallo, mataba lo porco, ¿no? No me engrasaba, me van cargando. Pero a ver, salir de primeros. Mete presión para baixar distinto, salir de primeros. Meteos un poco de nervios, eso, ¿eh? Bueno, que ahora. Hacer yo una pregunta seria ahora, tipo el loco de la colina, es complicado. Chavales, que soy fuerte, un aplauso para Raúl. E para Lois, se les marcaron o tempo da pole position, 1.57 por ano, 1.50, Que paga multa, que paga multa, ey. Cale a caixa tráfico. Furgoneta 7V, manda cojones. Bota viño Taberneiro, bota viño do Ribeiro. Johnny Depp, Johnny. Johnny Depp, Frank Maceiras, alias Frankie Macín. Ahí arranca con ellos. Venga, chavales, que ainda tenéis que volver de segunda vuelta. Ainda tenéis que pasar otro viaje. Hasta ahora, hasta dentro de un anaco. Vamos con una placa en agradecimiento por la colaboración a Bodega Marqués y Bizoja. Pido un aplauso muy fuerte, Mario, te va a recibir un aplauso muy fuerte para el patrocinador, para todo lo que aporta Marqués y Bizoja, que reciba el cariño que tengo, pueblo de Esteiro. Boas tardes, noites a todos. Un día máis, nunca mellor dito, porque este ano foi un día máis. Estamos aquí na Escarrana de Esteiro. Xa van 28 edicións. Esperamos conseguir estar con vos 50 máis. Vamos intentar entre nós, que somos colaboradores oficiais, entre Ayuntamento, veciños, Xunta de Galicia, que as carrilanas sexan Interés Turístico Nacional. Ahí está Mario da Bodega Marqués de Bizoja. También he obligado a hacer entrega do agasallo do trofeo da con, bueno, pues da placa conmemorativa o Concello de Muros. Se caen en representación do Concello a alcaldesa María José Alfonso Torres, que va a recibir, por supuesto, ese trofeo que lle fai entrega David Fernández, presidente da Organización das Carrilanas. Forte o aplauso para María José. Forte o aplauso para David, de David Audiocar. Forte, forte, que se lle escoba. Ademais, co tío, métese na organización, mañiñas carrilanas, salta el puro aire pa esquivalas, xa, bueno, é como me estirán de toda a vida que xa a festa xa se che mete dentro, non? A festa vai no corpo. Permíteme. Solo me vou roubar un momentiño. Primeiro, ante todo, gracias. Gracias por o agradecemento. Non é solo para min, non estou solo, está a mi irmán comigo, está a miña familia, que vimos pa aquí todo o fin de semana. Pero bueno, os que máis curramos realmente somos meu irmán e máis eu. Quero que sepades que nos sentimos como se estuváramos na nosa casa, tanto por parte da organización como por parte dos propios veciños que nos saludan en todas as esquinas. E quero que sepades que intentaremos ver máis anos, vir máis anos sempre cando nos chamen, evidentemente. Este premio non é para a mellor carrilana, non é para a máis bonita, non é para a máis moderna, non é para... En general é un premio o cual tanto a miña familia como eu valoramos no fin de semana, e decidimos, oye, pois festa non só pola carrilana, senón pola xente que vai dentro, senón como se porta,
Íbamos a dar o ano pasado a unha carrilana, pero baixou un pouco enajenado. Baixou así un pouco daquela maneira. Este ano partou impresionante, pero impresionante. Fixo dous trompos unha pole, corrigeu-no, fixo outro na meta, hoxe a corrigeu-no. Seguramente este con unha Estrella Galicia na man, por en unha esquina. Pero bueno, queda aquí, é para él, volvo a repetir, non é a mellor nin a peor, é gracioso, etc, etc, etc. Non vos lío máis. Moitas gracias, espero vervos po ano e camiña carrilana. Gracias. E un colofón musical á festa, chega o momento forte da entrega de trofeos este ano, a título innovador, tamén premiando non solamente os do podio, senón dándolle un premio metálico ao cuarto clasificado, que penso que aí a organización tuvo unha idea ben boecha. Cuarto clasificado, por tanto, nas carrilanas rápidas, premiase con 100 euros, escudería Cachis Boys, copiloto Manuel Fernández, piloto Santiago Priegue. Eles son os cuartos clasificados, forte o aplauso. Terceiros clasificados, atención, 200 euros de premio, escudería AIF, copiloto David Alonso, piloto Piti Suárez. Esta é a carrilana de Curuto, que está ausente por motivos laborais, pero por todo o que significa, polo que aporta este chaval. Quero un aplauso grande para Curuto tamén, como non, que o sinta de salades, o choio. Ahí están os terceiros clasificados, ahí están Piti e David. Segundos clasificados, escudería Arde Lloeixo, copiloto Iago, piloto Martín Laje. Escudería Talis Boys, con Lois e con Raúl trofeos, placa conmemorativa e demais. Lembramos, cuartos clasificados, Santi e Manuel da escudería Cachis Boys. Terceiros clasificados, David e Piti da escudería IF. Segundos, Martín e Iago de Arde Lloeixo. E primeiros clasificados, gañadores absolutos este Gran Prix de Carrilanas 2015, Marqués de Vitoja, Lois e Raúl Rodríguez. Pasa para adiante, aquí a grabarme, para dedicar yo a meu primo. Bueno, esta dedicación vai a tanto a unha prima de Raúl como a un primo meu, aos nosos pais, bueno, a todo mundo, gracias por estar con nós este día. Nada, pouco máis, que o pasedes moi ben, vamos de festa hoxe. Creo que está o Gómez Masericos. Me parece, non sei, pero bueno. Por maturar, por todo. Mamá, te quiero. Quero yo máis chamiña. Olvídate o micrófono, olvídate. Fomos patrocinados por Asesoría Rodríguez Moledo, uns precios de maravilla. Bueno, se alguén vai a marisco ou calquera cousa, xa sabedes, os mellores precios do Barbanza. Bueno, o premio este dos 400 euros
son para pagar la multa, por desgracia, por culpa de Maseiras. ¡No, no! ¡Por culpa de los de tráfico! ¡Maseiras, por favor, pase por taquilla! Tío Tono, por favor, gracias por la carrilana. ¡Talis Boys! ¡Talis Girls! Esto no... Olvídate del micrófono. ¿Quieres falar algo vos? Un palo eu. ¡Un palo eu, un palo viño! Eu iba para a comedia, tío. ¡Pitingada! Esto que dedicar a los meus colegas Pitingadas Junior e Pitingadas Senior. Marel, LL, Patriarca. Tono, sube, pase por taquilla. Este micro es mío, Maseiras. Fala ahí, prigao, que es un prigao. ¿Qué quiere hablar por ahí? ¿Quiere hablar? ¡Sobrilla! ¡Tremendo! O viño no va a espuma. ¿Dónde se toma el champán? Bueno, estuvo artística, ¿no? Que suba José María Cernadas, organización, que tenga algo que decir. Sí, esto botella ojizo para fumar chorizos también, vale. Mallao. José María, la organización, a ver. Bueno, que aparte de un chaval guapo, salado, rico, fértil, quiero un aplauso para él, terrible. Gracias por lo de salado y de guapo. Gracias a la organización de las carrilanas por ser tan, tan increíbles todos. Muy bien. Ahora, bebe un miño, compañeriño. Bueno, buenas noches a todos. No trae protocolo para nada, solamente quería darle las gracias básicamente. Somos muy pocos en la organización, pero somos arrudos. Aferrámonos no al trabajo como con cantos de dentes. Solamente agradecer tanto a los negocios de Esteiro como a las casas y a los vecinos. Agradecer a gente que nos ayuda cada año en las cantinas. A gente que abusamos un poco de confianza para carrizar carrilanas, para todas las cosas. Que voy a decir, placas conmemorativas había que hacer para todo el mundo. Pero bueno, daros las gracias, de verdad, que merecedlo, vale de la pena. Venga. ¿Qué mismo? Bueno, esto se remata, alegrouse unas semanillas más. La verdad que es muy bonito que ver esta la mía toda xa de xente. Voy a ser breve. Esteiro fai as carrilanas fan a Esteiro. Vive Esteiro, viva as carrilanas, e vémonos con el 2006, Esteiro! Gratiños parroquias, todo lo que ven hasta 2016. Siga festa, siga música aquí en Alameda. Este año se cortó a un corte de carretera, por primera vez autorizado por la Guardia Civil de Tráfico. Creo que llevemos mucho a nuestra alcaldesa María José. No le gusta que se llame alcaldesa, quiere seguir siendo María José la Caseira. Quiero pedir un fuerte aplauso para ella. Gracias, María José. Ahí, ahora.